zientza azteko proiektuaren ardatza, olako kolaborazio eraginkorra izan da beti. Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere estan hauetara gerturatzen diren aur eta gazteen artean zientzarekiko zaletasuna eta jakinmina pizten maizu diren gure unibertsitateko irakaslei, ikerlari eta bekadunei. Nire eskerrik zintzoenak beste urte betez egiten ari zareten lanagatik eta transmititzen duzuen ilusioagaitik. Un año más, la Universidad del País Vasco organiza la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2014 es el año de la 14ª edición. En fin, que podemos decir que la Semana de la Ciencia, Ciencias TEA, nació con el siglo y estoy seguro de que se va a prolongar durante muchos años, porque ya se ha sentado como un hito anual de la UPVHU y forma parte tanto de su identidad como universidad. La Semana de la Ciencia, siempre lo hemos dicho, es una oportunidad para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad, especialmente a las personas más jóvenes. Comienza hoy, 5 de noviembre, inaugurando la semana en Bilbao. Mañana tendrá su arranque en las otras dos capitales vascas, prolongando sus actividades en los tres territorios hasta el día 9. La verdad es que cada año aumentan las actividades que se reúnen dentro de la semana. Se ha facilitado información sobre la misma, pero en el terreno de los números debemos recordar que este año vamos a realizar actividades, experimentos y tareas divulgativas en 39 expositores, 23 talleres, 16 excursiones, 2 exposiciones, 1 conferencia, 2 concursos y 3 espectáculos científicos. Además de estar abierto a todo el público, ya se ha concertado la visita de 117 centros educativos con casi 6.000 alumnos y alumnas. A todo ello habría que añadir la novedad de Ciencia Club, un espectáculo de monólogos científicos protagonizado por personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco, que tuvo lugar a finales de octubre también en las tres capitales vascas. Alfabetatze zientifikoa izenburuko erakusketa ere inauguratzen dugu gaur. Hemen duzue liburu bat eta liburu honetan laburbiltzen dugu ere erakusketan ikusteko aukera daukaguna. Estanden inguruan ikus ditzakezuen 50 pieza tipografikoren bidez, zientziari buruzko 50 aipu ospetsu jasotzen ditu erakusketa honek. Arte Ederren Fakultateko Diseinu Grafikoko eta Tipografiako ikerketa taldeko kideak diren Eduardo Herrera, Leire Fernandez eta Maria Pérez dira hauen egileak. Eta egileek beraiek adierazi izan dutenez, erakusketa honek ibilbide bisual bat proposatzen du zientziari, teknologiari eta berrikuntzari buruzko aipu ospetsuen hautaketa baten edukia argitzeko kaldera bisualen laberintu baten barrena. Irudiaren bitartez, zientziaren berezko funtzari buruzko hausnarketa bat proposatu nahi dute nahita, baita lortu ere. Euskal Herriko Unibertsitatea alegin handia egiten ari da divulgazioaren arloan. Zientziaztea da divulgazioaren aldeko alegin horren adibide esanguratsuenetariko bat. Zientzia gizartearen eskura, bereziki gazteen eskura jarri behar dugu. Eta uste dut, horrelako ekintzekin neurri handi batean gerturatze hori lortzen dugula. Mila esker, gozatu, muchas gracias y disfruten.